Es el primogénito. El último hijo. El primero de este nido. El primero de este año. Es un poco feillo, pero miraros a sus padres. Son bellos, delgados, esbeltos, ágiles. ¿Cómo definiría la habilidad que tienen para cantar? Son artistas. Son el aire densificado en un sonido penetrante. Amigos y amigas, quiero deciros que este es mi último vídeo. Tengo que dedicarme a mí. No salgo en él. Porque el último no sé cuál fue. Ahora hay moscas en la casa y un vaivén recorre todo mi cuerpo. Me habían devuelto la declaración de la renta a devolver. Y tenía unos eurillos. Me apresuré después de despertarme a ir a buscar por ahí. A ver si encontraba algo de hachís, de crema. Y ya sabéis que no cuesta conseguirlo. Que lo quiere lo consigue. Imaginaros una persona que fuma tabaco, compra una cajetilla al día y que 5, 10, 3, un día no lo puede comprar. No, esa persona se buscaría la vida. Recorrería toda una ciudad por esa cajetilla de tabaco. Tomaría a 10 personas. El vicio es el vicio. Y el que lo quiere lo consigue, como estaba diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que está instalado. Que está instalada. La droga está instalada, pero toda, joder, la heroína también, que se muere la gente. Joder, que hay que saber diferenciar que un porro es un porro y el speed es la puta mierda del pegamento. Que te vuelve loco. Como el M. Como las pastis. Como el éxtasis. Joder, vamos a dejar que el que lo quiera probar, que lo pruebe. Pero que tenga una enciclopedia que hable de eso. Joder, vamos a llevarnos bien, coño. Que a mí no me importa que don Juan o don Juliano, el Javier o como se llame, tenga su bodega ahí, su bar en el Carmen, en Segovia, o donde sea. Que buen señor, pero que por favor, que cada uno haga lo que quiera. Que hemos vivido 1000 veces, 2000, 5000, 10000. Que hemos sido hombre, mujer, hemos muerto de niñas, de pequeños, de ancianos. Pero que presente también significa regalo y estamos condensados en este 2017. Que no se va a acabar nunca. Que solo hay una manera de salvarse. Que nos unamos todos. Que no haya ni una riña más. Ni una riña más con nadie, ni una discusión, naturalmente ni de fútbol, ni de política, ni de nada. No hay nada por lo que discutir. Todo está bien. Todo está bien. ¿Qué más quieres? Pide un deseo, pide dos, pide tres. Frota la lámpara, fija los cacharros, pide deseos. ¿Cuántos deseos? ¿Cuántos anhelos? ¿Cuántas circunstancias? ¿Cuántos percances? ¿Cuánta vida servida como traje a medida? ¿Cuánto acierto? ¿Cuánto azar? ¿Cuánto evento no azaroso? Bueno, y si no es mi último vídeo, pues que no lo sea, ¿no? Pero que eso, que yo creo que la clave está en que la única forma de que pare este ciclo de perfil hedonista, perfil artístico, perfil hedonista, perfil artístico,
y volver a recrearme en mi obra y volver a hacer otra y volver a psicoestimularme para vivir la experiencia del contacto con lo que es, con lo que existe, con la realidad. ¿Qué es la realidad? La realidad es aquello que observas, pero claro, hay que observar con detalle, ¿no? Entonces yo cuando veo mis vídeos y los miro, digo así, ahí veo el fractal 0.1. Digo, sí, lo veo. Lo veo, pero no se va a poder. Si no podéis estar de acuerdo de un día para otro. Y venís aquí para decir, Raúl, que estemos contigo, Raúl, que si se puede. Entonces no se puede, sino de verdad. Sino de verdad que es el final. El final, lo que no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo, sería como vivir 24 horas un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Y sería la única forma. Un día a la vez, 24 horas solo para hoy, sería la única forma, un día a la vez. No puede ser, no puede ser, no puede ser, algo está saliendo mal, la casa está sucia. Hay parásitos que les veo que se quedan pegados en las esquinas. Son como manchas negras o sombras que cuando giro la cabeza se mueven. Por el suelo las recorren y cuando voy pisando, parece como que de una forma o de otra lo que me molesta en la planta me quiere hacer daño. El suelo está lleno de parásitos y mi madre lo sabía y hay que limpiar con lejía y hay que fregar y barrer todos los días y el baño pasarle un poco también y la cocina, la mopa y todo. Y esa suciedad y esa desidia y esa pereza que tenemos los hombres y las mujeres de este mundo y es que sabemos que la mierda va para mal. Y es que vivimos en casa surrealista, que la naturaleza se autoabastece, se autorregule, se limpia ella misma. ¡Y mi canario! Tengo un canario nuevo que no sé cómo llamarle. Ayer, saltó del nido. Me sorprendió y estaba en un directo de Zona Misterio. Era las 9 de la mañana y estaba en el after. Entonces me había dado cuenta de que la jaula llevaba días sin limpiar y había oído que los polluelos se contaminan de bacterias y de otros alérgenos y patógenos que les hacen enfermar. Entonces tuve que meterle en una cajita y luego volver a limpiar la jaula y meterle dentro porque se colaba por debajo, como es tan chiquitito. Y esa rejilla que veis ahí en el suelo hay que quitarla para limpiar la jaula. Luego le intenté poner en el nido. Se quedó en el nido como asustado, pero no lo reconoció. Me separé un poco de la jaula y intenté después. Pegó un brinco impulsándose con sus pastuchas de salchuchas y salió volando. Mirad cómo pilla. El papá es Iba. La mamá es Shakti. No sé si es hijito o hijita, pero para mí es una deidad. Será el elefantito. Ese que es mitad hombre y mitad elefante. Es que siempre se me olvida su nombre. Y un abrazo, Javi, porque sé que siempre te acompañaba. No sé si sentías alguna identificación con él. Quizás las deidades, los santos, los cristos, las religiones. No sé más que eso, ¿no? Qué libros que nos cuentan cómo somos. Pero quizás debamos aprender a escribir nuestro propio libro. Recorrer nuestro propio camino. A decidir el modo en el que queremos
que suceden las cosas. ¿Qué más me gustaría a mí que estar bien? Pero mirad lo que acabáis de ver. ¿Me podéis decir alguno de los que estéis este vídeo viéndolo? ¿Dónde estaba hace que suena la moto? ¿Viene alguien? ¿Algún amigo? Tendré que cortar el vídeo. Le preguntaré si le molesta que esté grabando. Pero a lo mejor no viene aquí. ¿Alguno de los que hayáis estado viendo este vídeo improvisado y me habéis visto por lo que he pasado? Todavía tengo mocos. Yo no lo sé muy bien, lo tendré que volver a ver, ¿no? Porque estaba en otro lugar que no es real. Es en mi infierno, ¿no? Yo lo conocí quizás muy de niño, ¿no? Es un infierno de rabia, de desolación, de ira, de adversidad, de maldad. Y de soledad, sobre todo de soledad, ¿no? Porque nadie te entiende. Mis tres hermanas, vestidas igual. Vaya que mira que nació un niño. Vaya que va creciendo, mis tres hermanos van creciendo y van haciendo piña. El cuarto, Raúl, después de las tres hermanas, fue creciendo y creciendo y creciendo. Pero claro, las hermanas crecían. Y Raúl era muy callado, con una mirada curiosa. Era un bebé que le costaba comer. No es que le costase comer, sino que lloraba y lloraba y lloraba. Mi madre le intentaba dar el pecho y Raúl no parecía no querer leche. Entonces mi madre fue a ver a Andrino, que era el médico de la película, de la familia, el doctor Andrino. Y le dijo, mire usted, dele papillas y dele de estas además, que son más nutritivas. Y mira mi madre que lo contaba y una y otra vez.
estado montando otra vez a la hembra hace unos días y la hembra está otra vez en el nido, ¿no? Entonces es posible que ya haya ovulado y se esté haciendo el primer huevo, ¿no? Entonces voy a salir en cuanto pueda a comprar un cestillo de esparto nuevo y más peluche para que vuelva a hacer el nido. Y es curioso porque el pollito todavía es muy pequeño, todavía le está dando de comer la madre, pero sin embargo ya ha tenido su siguiente puesta, ¿no? Y bueno.